A pocos días de retomar las clases presenciales, la institución educativa Nelson Mandela, ubicada en la urbanización Nando Marín de Valledupar, se quedó sin sus equipos de informática por un robo que le hicieron de 65 computadores. Los delincuentes, al parecer, aprovecharon la ausencia de los vigilantes que padece el plantel educativo desde el pasado 31 de diciembre para ingresar a las instalaciones sin mayor esfuerzo. El rector del colegio, Wilson Rojas García, manifestó que al retomar las labores notamos que nos sustrajeron de una bodeguita pequeña de la sala de informática 64 portátiles y un computador de mesa que era para la educación de los niños. Los equipos de cómputo eran los únicos que habían para la educación de los estudiantes de primaria y secundaria, quienes este 31 de enero retomarán las clases presenciales sin límite de aforo, tras la declaración de emergencia sanitaria generada por el coronavirus en marzo del 2020. Los directivos informaron a la Policía Nacional y a las autoridades administrativas municipales del infortunado hecho. Parece que los dueños de lo ajeno sabían dónde estaban los circuitos de cámaras y se llevaron la parte donde quedaban grabadas las imágenes, por lo que no tenemos forma de saber quiénes fueron, puntualizó Rojas García. Con este es el cuarto caso que sucede en la institución educativa del municipio de Valledupar, que es lo que está pasando con la seguridad de los colegios de nuestro municipio, que cuando no es una cosa es otra. La verdad es que la administración del Medio Castro, la mala planificación en el sentido de los colegios del municipio no es muy concurrente.